Cava, acaba la descarga Verón, sigue Goñi. Gil Romero. ¡Gil Romero! ¡De Estudiantes de La Plata! Gastón Gil Romero a los 31 minutos del primer tiempo. Rapidísimo y es bueno, ¿eh? Se viene Fariña, pero lo marcan tres, es complicado así. Gil Romero. El cambio de Gil Romero. Lo pone a correr a Fariña. Cruza Gil Romero. Grande evolución. Mantiene tenencia. Atención con este intento justamente de Luciano Vietto. Es rápido Vietto. Hasta ahí llegó. Venía Gil Romero para recuperar. Lo aplauden. Aquí Silva. Quiere Silva. Lo presiona Pillud. Le ganó Pillud. Perdió. ¿Cómo está este chico? Por Dios. A todas. Pero Fernando, por favor. Tremendo. Por favor. Va la pelota sobre Román Martín. Si puede cambiar de Paul, entregando con Vietto, vuelve bien. Qué solito está Vietto, ¿no? Qué complicado. Sí, demasiado solo. Le quedó un poco lejos el dominio. Salvó a la Academia. Quería meter la contra, no pudo. Bien por Gil Romero. Gran anticipo de Gil Romero. Trabaja y distribuye. Todos los aplausos para Gil Romero. Previsible el pase. La salida de Lema. El golpe de cabeza de Lizarri. Conjura la acción Gil Romero. Buena entrega de Gil Romero. Levantaba la pelota Gelabert. Arriba el golpe de cabeza defensivo de Lema. Intenta peleando por la pelota otra vez la gata Fernández. Sale bien por el medio. Caía. Dice el árbitro. Era Gil Romero el que llevaba la pelota. Gil Romero, la pelota va para el mediocampista central, otra vez con Jonathan Silva. Gil Romero se mostró bien, se desprendió bien, entregó para Román Martínez, acudió menos y pensar un poco más, ahí está Román Martínez, bien desprendiéndose de la bola en dirección de Gil Romero. La juega otra vez para Maxi Núñez. Sale para tomar. Estar bien estable para dominar la pelota. Arrancó a Costa por velocidad, lo persigue, reganó a Costa, viene Pichi Herve, muchacho, parece rápido. Tiro libre. Ah, bueno. Tiro libre. Para Zapata, va para Zapata. Cierra bajo Magallán. Sacaba Somoza. Sánchez Miño, ¿qué quiere? Cruza Gil Romero. Silva. Está perdiendo con la presencia de Bianchi. La venía a buscar Galván. Lo anticipaba Gil Romero. Viene el Chino Benítez. Correa pasa de largo. Ahí está Diego Galván. La va a terminar perdiendo. Se engoló si no. El quite fue de González. Chávez. En la marca Gil Romero. La pelota vino para Chávez. Busca Ayala. En la marca estaba Jara. Gil Romero. O infracción contra el mediocampista de Estudiantes. Marcar. Seguramente. Para ser más preciso. Pelota para Chávez. Se recupera y quita Gil Romero. Brania. Se recuperación de pelota del paranaense. El juego para Bolaños. Bolaños con el amague. La marca de Gil Romero que ganó. Gil Romero que se mandó. Épico Duan Zapata. Pelota para Duan. Atento, Emanuel. Camilo Román, un lujo de luna. Vuelve a aparecer la luna en la tarde soleada de San Juan. Gil Romero la ganó, Gil Romero se la lleva y falta de Afranchino. Fuerte la infracción de Afranchino y cayó al derecho. De la línea de defensores Alfaro, en este caso lo hace Carrera ese trabajo. Gil Romero para Verón. Se jugó el pase atrás. Rulli. Gil Romero. Se le ofrece a Aguirre Garay, viene moviéndose por el medio Zapata, la tiene Gil Romero. Arrancó con la victoria de Argentinos sobre Colón, 2-0. Que Boca en Córdoba le ganó al Belgrano 2-1 y que Estudiantes le está ganando a All Boys 1-0. Se lastimaron de Sábato y Mato, puede ser chicos abajo. Arriba la pelota, izquierdo que no puede, le queda Silva el tanque que gana. Pone la pelota al medio, saca a Gil Romero. Y ahora jugando... Con Barrientos, gana Gil Romero, toca en la pelota, le queda a Ayala. Lucha el Pochi, gana el Pochi. El Pochi que la toca para Ayala, devuelve. Buena pelota para el Pochi. Gil Romero al piso gana. Bien por Gil Romero, toca Gil Romero. Defensor, toca la pelota a Costa. Viene jugando ahora con Ayala, que la pica, era para el Pochi, llega justo para cortar Gil Romero. Media vuelta Correa, saca Mateo, salva Newell, Gil Romero con buen anticipo ofensivo. Pivoteaba y descargaba con Damonte, de primera Silva para Gil Romero, descargó Romero, bien media vuelta, Jara al arco, Jara. González, Farré, descargó de primera para Márquez, Gil Romero llegó a tiempo, llegó con Verón. La va a buscar cerrado frente a Aguirre Garay, le quedaba Correa, no podía tampoco para ir, así puede Gil Romero, Silva.
retrocedía Pouso. Ilich nuevamente. Nos llegó Music. Peleando él y Gil Romero. El balón que hay empatado para Silva. El regalo para Oreja. Se hace de ida y vuelta, de lado a lado, de costa a costa el partido. Gil Romero. Calambrado, Pouso no puede más. Último esfuerzo lo que pide Bernay. Gil Romero. Pelota de Gil Romero jugando sobre la derecha. Y allá va, y allá intenta y se viene y va a cruzar. Peleada por Luciano Vietto. Mira Vietto con espacio. Lo va encarando a Bersini. Sigue Vietto. Bersini lo está marcando. Del otro lado se mueve Rodrigo De Paul. Se olvidó de la pelota. Y aprovechó Gil Romero. Bergini, este es Gil Romero. El toque para Damonte, la deja correr porque aparece en aquel sector. Buena salida del Tano Ortiz adivinando la jugada. Y ahora la tiene Luciano Vietto, venía picando Gabriel Auche. Saca Gil Romero, marcando en la mitad. Ortiz, aparece Caiz, a ver el centro de Caiz. Buscando a Villar, venía devolviendo, sacando. Interponiéndose Gil Romero y ahora... Recuperará en 3 minutos. Estaba tocando Fernando Ortiz. ¿Podrá llegar a la igualdad de Racing en el instante final del partido o lo liquidarán este estudiante? Son 4 los que... Rodríguez arrancó, verticaliza siempre Rodríguez, cae, no hay falta, dice el árbitro, viene Gil Romero. Entregó por afuera Gil Romero, Carrillo, Donati, atento para cruzar providencialmente. Saca de cabeza Gil Romero, Ana Pato, iniciando la jugada, no puede Encina. No, ahí no la puede perder. Gil Romero, Verón, la bruja, saca el pase, atención. Falta de un típico de un delantero, ahora me explico mejor, me parece, ¿no? Bien Gil Romero, Porque ya la recupera para Estudiantes Guido Carrillo. Este es Gil Romero, que como les decía, es el capitán de Estudiantes de La Plata. El Puma, Emanuel Vigigliotti, le quedó atrás la pelota, recupera Gil Romero. Correa, la va tirando ahora. Despeja de cabeza Gigliotti, ganando en su área y en la rival. Mete a Costa, corre Héroe. Gil Romero. Verón. La respuesta quiere ser ahora de Newell's. El toque venía de Casco, otra vez Bernardi, otra vez Casco. Marca Gil Romero, pone el pibe capitán, gana y va. Y viene por la derecha. Atención con el centro y con Jara. Vino el centro, va Jara. Saca para Klusener. El envío vino para Gil Romero. Mirá cómo se desprendió Silva. El cambio vino para Silva. Se le arrima Verón. La plata, pero la intención es buena. La pelota al ras del piso. Gil Romero. El pelotazo largo cambiándola para la izquierda para que suba Jonathan Silva. Ibáñez. Se lo va a comer Gil Romero. Ya le robó Gil Romero. Martínez. Devolver. Cerro la metía. Gil Romero. Jaraque la hacía rebotar en el hombre de Racing. De Paul con Gil Romero. El capitán pincha para Juan Sebastián Verón. Y aquí es. Silva saca River. La revolea Balcioni. Como último hombre está Gil Romero. Que la mete otra vez hacia la izquierda. Y a posición de Sábato. Sí han sido bien elaboradas, pero en líneas generales pasa esto. Gil Romero, la captura. Gil Romero tira para Jara. Va Franco en el cuerpo a cuerpo. Ganó. Llegando a todo el país a través de Fútbol para Todos. A la pelota para Gil Romero. Avanza Gil Romero. Se acaba bien para Carrillo. Que Estudiantes esté ganando. No creo que Pellegrino esté conforme con el equipo. Este segundo tiempo. No tiene la pelota. La regala mucho. La pierde mucho. Gil Romero que la juega. Que regala y devuelve. Martín Benítez. Escapando la marcación de Román. Sigue Benítez. Por adentro no puede. Gil Romero es el que marca. Delanteros. El equipo del pincha. Castellani. Atento al piso, con mucho timing. Gil Romero y ataque antes Auge. Gil Romero, cambia para Román Martínez, prefiere cambiarla toda. El balón bien elevado sobre la ubicación de Correa. Falla roja, qué lío que se hicieron. Mendoza. Ceruti, va Gil Romero y vale, atención, va Gil Romero. Se metió en el área, le pegó Gil Romero. Apenas Sancha y afuera. Saque de arco, la bronca de Monetti con Mendoza, con Rojas. Pase al medio para Gil Romero, lo complicó. Después bien Gil Romero recuperando. Había sido malo el pase de Gracia. Pincha, tocan atrás. Es para Gil Romero. Acompaña a Prediger, la tiene Auski. Otra vez para Gil Romero, toca de primera para Prediger. Aquí va Aguirre Garay, va el oriental. Aguirre Garay, la pelota que venía para Gil Romero, para Aguirre Garay, el busca pie. Está el primero. Jacob, Junque, Gil Romero, Vera. La pelota que domina Peñalba con Wilches, con Peñalba, otra vez con Wilches, pero rompe juego Gil Romero y esto vale. A continuación con Jara, Gil Romero, por fuera Correa. Divide Galmarini con Correa. La pelota le cayó al Chino Luna y a continuación el quite de Gil Romero. Se tiene que enchufar el colombiano, el cafetero. Entregó para Iñiguez. Gil Romero que marcaba. Mendoza. Mirá vos, qué dato. La pelota la tiene Cabral, va Cabral.
Va Cabral con 10 Estudiantes de La Plata. Resistió hasta lo que pudo el equipo pincha. Señores, viene a buscar la pelota Gil Romero con el Matricardi. Entre la presión de Rosso, la saca Caranta. Va Marco Rubén. Ganó Junque, se la quedó Marco Rubén. Recuperó Gil Romero. La punta casi seguro también. Servi, Colman, Servi. Gil Romero en el anticipo. Se cierra Auski como pedía Gaby Milito. Klusener. Aguantaba Gonzalo. Miguel Klusener roba. Estirpa Gil Romero. Pide Román Martínez solito. Prefiere antes con Gil Romero. Desesperado pide Cerutti. Va la pelota para Ezequiel. Aquí lleva. Por ahora sin emociones. Tocando Di Lorenzo. Abajo trabando firme Gil Romero. El partido tiene un gol al bolso de las emociones. Desde Sambuesa gana Temperley y el Gasolero 1-0. Gil Romero. Gil Romero. Lindo taco. Apareció en la zona de delanteros el central de Estudiantes. Gil Romero. Tocó para Barbona. Vino para Gil Romero. Empuja Gil Romero. La tiró. Abierto viene Garnier. Intentaba Ledesma. La pelota que ya recupera Gastón Gil Romero. Ledesma. En acción intentaba, después le cometía infracción al hombre de Colón. La pelota vino para. Intenta Gil. Le pellizcaba Villarruel. Recupera otra vez Gil Romero. Por fuera la pide Auski. El pase intermedio es en dirección de Gil Romero. Se desprende Aguirre Garay. Aquí está Aguirre Garay.